Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno verles nuevamente. Hoy día jueves, jueves de versión Insider de Windows y ya tenemos la Insider 11. Digamos que ya es una de las últimas Insider que trae pocas novedades, pero bastantes correcciones de errores. Que de igual forma te voy a hacer el video review más adelante en unas horas, así que estate muy atento. Este video nada más es la instalación de esta versión e informarte que ya está disponible. Así que tenemos aquí la compilación 22.196. Vamos yendo acá a la configuración y nos vamos a dirigir a la parte de Windows Update. Y en Windows Update aquí nos debe de aparecer, mira, actualización acumulativa, y la KB es la KB55635. Ya lo va instalando, lleva 25% instalado, ya lo descargó. Eso pues se descarga automáticamente y obviamente esto tarda aproximadamente unos 10 minutos. De hecho, va tardando mucho menos que las updates anteriores. Eso es lo que yo he estado observando en esta update. Claro, en la sección 25, en el punto 25%, como lo estamos viendo acá, es donde tarda un poco más. Luego, la parte de la instalación es bastante rápido, son aproximadamente unos 4 a 5 minutos y ya tendríamos la update. Actualmente nosotros tenemos la compilación .184, que de igual forma te la enseño ahorita mismo. Tenemos la compilación 22.184 21H2 de Windows 11, que es la compilación del jueves pasado. Y hoy tenemos la nueva compilación .194, que es la compilación de hoy día, jueves 16 de septiembre. Así que esperamos hasta que esto se complete y llegue al 100% para poder instalar esta update. Bien amigos, tenemos 75%, ahí va avanzando, lo puedes ver después de unos 5 o 6 minutos de haberse quedado en 25%. Va avanzando más rápido, realmente no tarda mucho, alrededor de unos 10 minutos o 15 minutos en aproximado. Y aquí ya te va a saltar directamente al 100%, hasta que ya lo puedas instalar, ya puedas reiniciarlo y hacer ya la prueba de qué es lo que trae de nuevo. Estas versiones, por lo general, la verdad no trae tantas novedades, ya son novedades bastante pocas. Lo que trae bastante son correcciones y obviamente trae ciertas filtraciones de información, ¿cierto? De lanzamientos y cosas así. Ya llegamos al 88, ya casi terminamos. Llevamos alrededor de unos 7 minutos ya instalándolo. Así que seguimos esperando, amigos. Llegamos al 100%, ahí lo puedes ver. Dice reinicio pendiente, ahí se puede ver. Así que pausamos el video, amigos, a modo que se instale este update. Aproximadamente son 5 minutos según la instalación de acá. Así que pausamos el video, amigos. Y ahora sí, pasamos al equipo y vamos a darle reiniciar ahora. Listo, ya lo tenemos. Vamos a poner nuestro PIN. Listo, ya lo tenemos. Vamos a darle Windows más R y vamos a darle WinBear. Ya tenemos la versión 22.194. Pues prácticamente, amigos, eso es todo el video de hoy. Espero te haya gustado, espero te haya servido. Si es así, apóyame siempre, por favor, con ese enorme like o tu comentario. No olvides suscribirte, totalmente gratuito. Nos vemos, si Dios quiere, en la review de esta versión. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo a todos. Bye, bye, chicos.